Va, anem a saludar ja a la Susi Castillo, l'autora de Resetéate. Què tal, com estàs? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Te cogemos en el coche? Sí, 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 porque iba de camino al hospital y tengo ese... quiero platicar con tu audiencia y pues aquí estoy, en el carro. Muy claro bien. Claro que sí. A ver, explícanos, Resetéate, ¿qué nos explicas en esta guía práctica? Les explico que hay una forma muy interesante de ver la vida, en la que se aprende a poder entenderla mejor, qué estamos haciendo aquí, a qué venimos, cómo lograrlo, cómo entrenar nuestra mente para que la mente haga lo que nosotros decimos, no que la mente nos diga a nosotros qué hacer. Claro, claro. Sí, claro. Perdona que te interrumpa. Ahora seguimos hablando de Resetéate, pero supongo que el coche está parado, ¿no? No quiero yo que tengas tú una accidente hoy. No, hombre, está aparcada. Estás aparcada, ¿eh? Vale, vale. Oye, Susi, ¿cómo podemos descubrir nuestro potencial? Pues mira, podemos hacerlo practicando la autoconciencia. Si pensamos y hacemos introspección, analizamos qué decisiones tomamos cada día, por qué lo hacemos, en base a qué estamos haciendo ciertas cosas. Uh-huh. Poquito a poquito vamos a ir conociéndonos mejor a nosotros mismos, y a medida que te conoces mejor, vas sabiendo tus fortalezas, tus debilidades, y a las fortalezas hay que darles vida, hay que multiplicarlas. Y si se puede... compartirlas con todas las personas a nuestro alrededor. Claro. Allí es cuando descubrimos nuestro potencial que tenemos. Claro. ¿Por qué crees que no nos conocemos a nosotros mismos si somos con las personas que más tiempo pasamos? Pues fíjate qué interesante es esa pregunta, porque la vida nos va envolviendo y nos distrae, en realidad. Si te fijas, todo lo que hacemos cada día, estamos atados a un horario, a responsabilidades, obligaciones, distracciones, cosas que nos mantienen en todo menos en nosotros mismos. Entonces, el darnos cuenta que hay que hacer introspección, pensar quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, probablemente unos poquitos minutitos en cuanto nos despertamos, para sentarnos a poner los pies aquí en la tierra, ¿cómo voy a hacer este día? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Qué voy a producir para el bienestar de las personas y del mundo que me rodea? Eso es ser más autoconsciente, pero sí hay que hacer el esfuerzo, porque la vida en realidad nos distrae muchísimo. Claro. ¿A qué edad, Susi, nos acabamos de conocer bien, bien? Pues mira, hay personas que llegan a los 60 o 70 años y apenas descubren quiénes son ellas en realidad. Increíble. Apenas descubren cierta habilidad que tienen que nunca lo habían sabido, o apenas se dan cuenta de ciertos rasgos de su personalidad que los van descubriendo porque ahora le pusieron atención. La evolución del ser humano es continua. Yo creo que termina hasta que dejamos este mundo. Ahí sí ya no hay vuelta para atrás. Si te conociste y lograste lo mejor de ti, qué bueno. Si no lo hiciste, pues se perdió la oportunidad, porque era una única que tenemos de experimentar esta vida aquí. Claro. ¿Cómo podemos notar que estamos en un momento que necesitamos resetear? Pues mira, en la vida va cambiando siempre. Si tú te pones a pensar, los tiempos de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos son completamente diferentes los de ahorita. Ahorita están todavía más drásticos, porque tenemos muchísimas fuentes de información. Los medios de comunicación son instantáneos, cosa que no había antes.
Y la vida nos va llevando a una velocidad más avanzada todavía. Y tenemos influencias de todas partes del mundo. Ahorita lo que está pasando o como viven en Japón, se adquiere inmediatamente esa influencia y puede ser que lo hagan también en España inmediatamente. Claro. Antiguamente podrían durar siglos o muchísimos años para que alguien adquiriera la influencia de otra cultura. Ahorita ya es instantáneo. Estaba escuchando que platicaban de los influencers. Sí. Todo ha cambiado. Claro. Todo ha cambiado y no queda otra alternativa, claro, más que acoplarnos a cómo la vida nos está presentando el menú de ahorita, que no es el mismo menú de nuestros abuelos o de nuestros antepasados. Claro. Todo va cambiando y hay que irnos acoplando. Ahorita todo va a una velocidad avanzada y es más la necesidad de resetearnos porque todo está aquí en nuestra mente. Y hay que de repente revisar que todo está bien, que, claro, estamos haciendo nuestro papel, claro, en la vida, que podemos producir o proyectar lo mejor de nosotros mismos, pero sí se necesita esa atención hacia nosotros mismos, hacia nuestro bienestar interior. Dices que la vida es un juego y una aventura. ¿Cómo podemos tomárnosla de esta manera? A ver, danos tips. Mira, tenemos la influencia de que venimos aquí a que nos perdone nuestro creador, vayamos a decir. Yo le estoy dando un enfoque que nadie sabe antes de nacer dónde estaban y después de morir a dónde vamos. Claro. Científicamente no lo sabemos. Tenemos todos algún tipo de idea o de fe en que será de determinada manera. En realidad, si tú analizas las partes, así desglosas y sacas cada gajo de lo que son las características de un juego y luego lo comparas con la vida, se parece muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Tiene una y otra cosa. Entonces, si tú te sales de la vida y lo ves desde afuera, entonces puedes entender cuáles son las reglas, de qué se trata y qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí. Una vez que conoces eso, tienes mejores herramientas para tú salir adelante y enfrentarla, lograr lo mejor de ti mismo y compartirlo con el resto de las personas que te rodean. Claro. ¿Cuánto hace que tú te reseteaste? Yo tenía alrededor de 17 años empecé a practicar la autoconciencia. Vino espontáneamente. Simplemente tuve la necesidad de tener mis propias ideas porque me educaron de cierta forma, tradicionalista, y algunas ideas no me hacían clic. Entonces yo decidí tener mis propias ideas. Me preparé, leí muchísimo, sigo leyendo todavía. Empecé a estudiar filosofía, la mente, cómo funciona, cómo percibimos el mundo, cómo se graba, cómo nos afecta después en nuestra vida de adultos y en nuestra vida diaria. Y a partir de los 17 años empecé yo a profundizar más y a pensar que yo quería construir mi propia personalidad y mi propio mundo. Qué bueno. No ir como una hojita que se lleva la corriente, sino yo manejar mi vida, tomar mis decisiones con conocimiento de causa y con autoconciencia. Claro. ¿Crees que el ser humano no sabe ser feliz? Creo que sí sabe si se lo propone, porque ser feliz no es que tengas que buscar algo. No existe, no es algo que está bajo una piedra y hay que encontrarlo. Es entender que la felicidad está dentro de nosotros, aquí. Uh-huh. Aquí está la felicidad, en nuestros pensamientos. Si nos está pasando algo que es duro de digerir, que es doloroso, y nuestra mente dice, pobrecita de mí, me está pasando lo peor, soy bien desgraciada, esto y aquello. Pues eso estamos decidiendo que así es.
nuestro pensamiento nos indica que así es. Pero si tú educas a tu mente a que de lo que te pase veas algo positivo, tu perspectiva es diferente. Ves entonces las cosas, nada va a cambiar porque la vida está llena de sorpresas, de subidas, de bajadas, de ganancias, de pérdidas, de todo. Al final, eso es, ya viene gratuito en el paquete. Al final es aceptar todo lo que llegue, ¿no? Es aceptar lo que venga, aceptarlo, digerirlo y que tú lo tomes como un aprendizaje, sea lo que sea, y sigas adelante porque no tienes otra alternativa. El juego va a seguir, pero está en ti en que lo hagas interesante, que lo aceptes, que así es el juego y que además encuentres lo mejor de lo que te esté ofreciéndote. Una desgracia o algo muy difícil puede traerte como consecuencia que tú maduras más, que te hace mejor ser humano, que te hace que comprendas a los demás. Es decir, te pueden traer muchas cosas beneficiosas si tú realmente las quieres ver. Si tienes una actitud negativa, pues definitivamente te vas a quedar siendo la víctima, pobrecito de ti, yo no puedo ser feliz, no puedo lograr cosas, porque tú mismo lo estás decidiendo que así es. Es tu propio punto de vista acerca de la vida. ¿A quién crees que va dirigido este libro? ¿Tú a quién se lo regalarías? Al principio, cuando empecé a leerlo, yo pensaba que iba a dirigirse a los jóvenes, porque pienso que son el futuro de la humanidad. Cada generación nueva es renovarse, es nuestra esperanza de que sea mejor. Poco a poco empecé a darme cuenta que el libro no es en realidad exclusivamente para jóvenes, al contrario, es para personas que tengan las ganas de que esta vida sea padre, sea hermosa, sea interesante, venga con lo que venga, que tengan las ganas de enfrentar problemas con dignidad y con inteligencia y que tengan el coraje de decir, yo vine a este mundo a ser feliz, a tener una experiencia interesante. Claro. Sí, va a tener muchas altibajas y mucho de todo, pero es parte del interés del juego. Claro. Pero la voy a hacer que sea muy buena, porque está en mis manos hacerlo. Claro. Para ese tipo de personas es que está dirigido el libro. En el libro encontramos consejos, tips, pero también ejercicios mentales. ¿Nos podrías decir un ejercicio que digas, mira, este se debería hacer cada día? Hagámoslo ahora en directo. Va, explícanos y lo hacemos. Pues mira, uno muy sencillo es crear los buenos hábitos. Las personas no nos damos cuenta que las cosas que hacemos repetitivas, sea consciente o inconsciente, si lo hacemos repetitivo, se va a convertir en un hábito y ese hábito nos va a dominar, va a tener poder sobre nosotros. Ese es un hecho y no se refuta, ese es un hecho. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo, ok, si vamos a ser esclavos de los hábitos, hay que escoger hábitos buenos. Y eso hay que hacerlo conscientemente. Claro. Por ejemplo, una persona, vayamos a poner el ejemplo de los jovencitos, 14, 15 años, perdón. No te preocupes. Y empiezan a ver que sus amigos están fumando y empiezan a tomar y eso, entonces empiezan a hacerlo para sentirse integrados, sí, aceptados. Del grupo. Sin darse cuenta, porque no lo hacen adrede, sin darse cuenta, hacerlo una vez, dos veces, cinco veces, 20 veces, se están creando un hábito que no se dan cuenta que va a ser contrario a sí mismos. Entonces, el practicar la autoconciencia es la mejor forma de hacerlo. Analizar, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente me va a servir? ¿Es para mi propio bien? ¿Me va a hacer una mejor persona? ¿O sin darme cuenta, me estoy atrapando en mi propia trampa? Porque eso es lo que sucede.
las personas que más grandes tienen adicciones, si se van para atrás, para atrás, para atrás, todo nació en un momento en que lo hicieron y luego lo repitieron y luego lo repitieron y no pensaban que se iban a hacer esclavos de eso. Claro. El estar autoconsciente de lo que hacemos y de analizar si nos sirve a nosotros y a los que les rodean eso que estoy haciendo, entonces practicarlo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer el hábito de leer, porque no lo tengo, pero me gustaría tenerlo, entonces hago mi programita mental y voy a decir, ok, en las próximas 3 semanas voy a empezar un día a la vez, nada más una vez. Yo me lo propongo y pase lo que pase, leo aunque sea 4 o 5 páginas de algo que me agrade. Sí. Después mañana lo voy a repetir, pero para eso tengo que acordarme que lo voy a repetir, porque estoy haciendo como, por ejemplo, si quieres domar a un caballo salvaje, sí, tienes que hacer un proceso para que el caballo realmente llegue a la domesticar, al estar domesticado. Eso es lo que vamos a hacer con nuestra mente, la vamos a domesticar. Claro. Lo que vamos a hacer es, en lugar de que la mente nos ordene a nosotros cómo vivir nuestra vida, vamos nosotros a ordenarle a la mente qué es lo que voy a hacer para llevar una vida satisfactoria, exitosa, positiva, amorosa, con cosas que realmente queremos estar rodeadas de ella. Entonces sí, es una especie como de disciplina mental, sí se claro, necesita pero, hacerlo. Claro, pero al final también que hablábamos de la felicidad, un poco hemos sido educados, yo creo que ahora ya hay como se ha bajado el nivel, pero antes se educaba mucho con el miedo, con el qué dirán, con todo esto. ¿Tú crees que esto puede influenciar también a los estados de ánimo? Sí, por supuesto, claro, claro. Eso puede presentar una especie como de represión a nuestro propio potencial. Inclusive en el primer capítulo, como yo inicio el libro, es cómo pueden las personas aprender las verdades que van a ser verdades para ellos mismos en su vida. Nosotros llegamos a este mundo en blanco completamente. Cierto. Analiza cualquier bebé y viene simplemente, ¡pum!, ya nació y ya está ahí. ¿Qué va a ser? ¿De qué se trata la vida? ¿O a qué vino? No tiene la menor idea. Poquito a poquito empieza a tomar información de aquí, de allá, de los padres, de la escuela, perdón, de la sociedad, de sus amigos, de todo eso. Y con eso se va formando una idea. Si en ese medio ambiente te están enseñando un montón de cosas que en realidad no son las verdaderas, está en uno aprender a diferenciar lo que es una verdad absoluta y una verdad acordada. Eso que tú estás diciendo ahorita, cómo nos han educado, son ideas acordadas. Pero está en nosotros poder aceptarla o no aceptarla y escoger con cuál sí nos identificamos y con cuál no. Ajá. Y con eso nos liberamos de esa represión y aparece nuestro verdadero yo con más potencial, más libre, con más libertad de expresarse, de compartir lo mejor de nosotros mismos en el mundo. Conocer ese tipo de verdades nos abre, es como si nos quitaran una venda de los ojos, algo parecido a eso. Ya para acabar y de forma muy rápida, que nos quedan segundos de programa, ¿tú cómo has evolucionado desde los 17 años, que es cuando te diste cuenta que deberías cambiar algo? Muy rápido, por favor. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Qué me refería? Perdona, es que no me da tiempo de hacértela, disculpa. Muchísimas gracias. Volveremos en el... Leeremos tu libro de Reseteate y nos vamos a resetear todos. Claro, gracias. Muchísimas gracias. Gràcies, Sus, un abraç molt gran, un saludo. Nosaltres acabem aquí el programa. Tornem demà, sí, hòstia, a les 12 en punt, demà, en directe. Demà més bogeria, més coses que passen en aquest programa. Sí. I més riure, és que no falti mai el riure. I somrieu sempre. Els millors moments d'aquest programa, YouTube de Grup 4 de Comunicació. Adéu. Fins demà.